todos, soy Aaron OFC y esta vez me encuentro en un nuevo gameplay de Champions Legion. Y ok, el día de hoy vengo a informarles que estén atentos, que guarden esos cuarzos, porque el 11 de septiembre tenemos un nuevo héroe, en este caso una nueva heroína, que es Nora, que va a ser de categoría tanque. En cuanto pueda voy a traer una guía básicamente de este héroe, pero ya va a estar barato, eso sí, 7890 de cuarzos, está muy bien la verdad. Así que estén atentos y nada, los dejaré con esta partida. Pues muy bien, somos un Memphis, un Cleo, una Del, una Soya, una Salomé contra un Aramis, un Lot, un Mikal, un Aboro y una Claudia. Sabemos lo fuerte que está Aramis, así que hay que tener cuidado con ello, y sabemos lo fuerte que también está Aboro. Cuidadito con ese par de héroes, pero también nosotros tenemos a Del y tenemos a Salomé por el lado contrario. Bueno, Soya también va muy bien, la verdad. También quiero decir que ya llegué a Diamante, pero vamos allá. Mira, últimamente estoy jugando a Memphis con estas botas, ya que me gusta jugarlo de Roamer. No solo, ¿qué significa? No solamente quiero estar metido en la línea de bot. Evidentemente tengo que defender a mi EDC, pero me gusta rotar también. Así que por eso lo estoy jugando básicamente con estas botas, ¿vale? Tienen un Lot, una Lot y un Aramis. Así que ojo, tienen bastante CCO en ese sentido, así que hay que tener bastante cuidado. Hija mía, tú escóndete, nada más. Tú escóndete, hija mía. Ok, vamos a esperarlo. Posiblemente estén en los arbustos que están adelante de nosotros. Es lo más probable, como pueden ver. Vale. Vamos por acá. Vale, vale, se lo lleva. Se lo lleva. ¡Ah! No me lo quería llevar yo, lo siento mucho. Voy a marcarle que lo siento. No me lo quería llevar yo. Vale. Una defensa mágica tal vez. Ya tengo las botas, ya tengo las botas. Es que ya de primera, tenemos una kill de primera. Vale, vamos a rotar un poquito. Vamos a rotar un poquito. Vale, básicamente este es mi... Básicamente esto es lo que suelo hacer yo. Cojo y roto, simplemente. Roto para molestar un momento. Para básicamente... Vale. Este es mi primer trabajo desde mi despertar. No quiere. Pensé que eso ya iba a venir, la verdad. Pensé que eso ya iba a venir. Y a tiempo. Por eso básicamente estaba haciendo... Estaba haciendo tiempo. Vale, la cogí. La matas. ¡No la quiero matar yo! ¡Es que no la quiero matar yo! ¡Me cago en todo! ¡No la quiero matar yo! Y vamos, y morir esa suya. Qué mal, de verdad. Lo siento, voy a ver, lo siento. ¡Es que me estoy llevando toda la kill! ¡Eh! ¡Pero vamos! Ah, tiene la ulti activada, que soy gilipollas. Oye, no la quiero, no quiero matarlos yo, no los quiero matar yo. Chicos, si ustedes juegan soportes, no deben matar. No se lleven la kill ustedes. No se lleven la kill, no se la lleven. No, 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 es caca eso. Me olvidé que Claudia con su ulti, bueno, Adel está en la check, ¿verdad? No, no. Me olvidé que Claudia básicamente con la ulti puede ver exactamente dónde estamos. Así que me erró el mío por completo, ¿vale? Quédate nomás aquí, hija mía, ándate nomás. Que yo me quedo aquí en base. No me gustaría llevarme este farmeo, la verdad. Villarón, ¿por qué te robaste dos kills? Sí, sí, lo sé. Me robé dos kills. Pero lo siento mucho. Vale, voy a rotar. Voy a rotar. Vale. Hátela. Pero es que no me la puedo llevar. Es que... Vale. Lo tengo clarísimo. Es que la próxima vez me lo hago. Directamente me lo hago. Es que se lo di para que se lo hiciera, pero falló la skill básicamente Soya. Así que la próxima vez me lo hago nomás. No pasa nada. Es que también es por eso, básicamente. ¿Qué pasa? Vale, aquí estamos en la jet. Yo me voy. No quiero saber nada. Es que Soya, te estás columpiando, pero de forma bien grande, Soya. De verdad, yo no puedo irte a defender allá. Ya estaba muertísimo también yo. Vale, lo que sí, a quien sí voy a defender es básicamente a Del. No, pero muere. Pero muere. Vale, voy a intentar llevarme a esta. No fue el caso. Ahí me dio también un pico de lag bastante raro. Voy a marcarle a ver si Soya quiere venir. Tú no. A ver si Soya quiere venir a ayudar. Porque se van a hacer la torre aquí. Es que no puedo hacer nada yo. Yo no puedo hacer nada ahí. A ver si Soya, hija mía, quieres bajar. Vale, hay tres acá aparte de acá. Limpia, hija mía. Tienes que limpiar. Vale, Adel ya limpió. Eso está bien.
Eso está bien. Esa soya, no sé. Vamos a dejarlo en un no sé. Adel está jugando muy bien, la verdad, así que agradecido con el de arriba. Claudia se hizo el tifón. El espectro en este caso del tifón. Vale, vamos a ayudar un poco. Vamos a ayudar un poco acá. Vamos a ayudar acá, voy a marcar el ataque. Porque va a bajar por aquí. No, no va a bajar, ok. Cuidado. Pero vamos a ver, porque no me lo llevé. ¿Alguien me explica? Vale. Es que me... Ok, bien, bien. Es que de verdad, es que si no doy el último golpe parece que van a dejar que se vaya. Si no doy el último golpe parece que van a dejar que se vaya. Vale, aquí tenemos a Lot. Cuidado. Eso no me genera nada de conflicto, la verdad. Tú no me importas mucho, la verdad. Vale, estoy en la shed. Posiblemente. Iba a tirar la... Cuidado, vale. Perfecto, Adel. Muy bien, Adel. Muy bien, hija mía. Me voy yo. No quiero saber nada. Yo me voy. Ok, está bien, está bien, está bien. Pese a la cagada que hice al inicio, que me robé 2 kills, ya estamos recuperando, la verdad. Me está molestando un poco, ya que desde ayer los servidores, en este caso, porque dudo mucho que sea mi internet, me está yendo bastante regular, la verdad, ya que mira, como pueden ver, están con picos altos. Estoy de 134, de 106 y sube bastante. Y a la larga eso sí congestiona un poco el momento de jugar, ya sabemos eso. Pero bueno, esperemos que se arregle pronto ese problema. Vale, Oboro está bajando, yo me quedo por aquí, la verdad. Vale, aquí está Aramis. Venga, venga. ¡A tu casa! Venga. ¿Usted para dónde? ¿Usted para dónde? Ah, ¿para dónde usted? ¿Para dónde? ¿Sabe qué? Buena, buena, buena. ¿Sabe qué? Ok, muy bien. Muy bien. Adel lo está jugando perfecto, la verdad. Así que, como lo dije, yo agradecido con el de arriba, la verdad. Agradecido. Vale, Adel está haciendo bien. Lo que está haciendo es pokear, básicamente. Es que están tocadísimos, están tocadísimos. Están tocadísimos, los tiene tocadísimos, Adel. Sale aquí. No. No me esperaba para nada Aramis yendo por la parte de arriba, la verdad. No me lo esperaba absolutamente para nada. No me lo esperaba para nada, la verdad. Yo creí que iba a ir directamente para abajo. De verdad, esa rotación no me la esperaba. Pero no estamos tan mal, la verdad. Deberíamos ir mejor, la verdad, pese a que llevamos 9 kills. Debería tener un poquito más de asistencias. Pero es lo que he dicho, Soya es más. Soya está haciendo más soporte que yo, al parecer. Pero vale, no pasa nada. Vamos a intentar llegar rápido, rápido, para evitar que se tire la torre. Uf, eso está muy mal, la verdad. Eso está muy mal, la verdad. Vale. Tu torre fue destruida. Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vale. Que me mata, que me mata, que me mata, joder. Que me mató. No te vayas, por favor. No te vayas, por favor. Soya, Soya, Soya. Soya está muy dudosa, la verdad. Soya está muy dudosa. ¿Cómo va nuestra Adel? Vale, voy a encargarme de defender solamente a Adel, al parecer. Como, viendo cómo van las cosas, voy a encargarme de defender a Adel. Porque si no, la vamos a liar bastante grande, como pueden ver. Vamos a liarla bastante, bastante heavy. Ya se quieren rendir. Oye, ¿no les pasa? Creo que en todos los videos que yo he traído, todos han puesto rendición, ¿verdad? Me da esa sensación de que todos han puesto rendición. Te lo juro, me da esa sensación. Vale, limpio esto, vámonos para acá. Vamos a ayudar acá abajo. Vale. Vale, sigue dando. No pasa nada, no pasa nada. Limpiemos, güey, por el momento. Alguien, por favor, que vaya a limpiar acá arriba, por favor. Me gustaría que nos regalaran esa torre, la verdad. Vale, a este pavo me lo va a llevar. No fue el caso. Tu torre fue me cago en tu. Masacre. Vale, y bueno. A ver si por lo menos lo ralentizo algo. Es que nuestra Soya está en lo suyo también, te lo juro. Nuestra Soya está en lo suyo. Vale, voy a cogerme la ulti. Vale. Ok. No. A ver si me da tiempo de traérmelo. Vale, le pega la torre. Por lo menos intenté hacer algo, la verdad. Intenté hacer algo, por lo menos, la verdad.
Intenté hacer algo. También estoy muriendo demasiado, pero demasiado. El problema está Soya. El problema es Soya. Si Soya farmea un poquito, las cosas se va a tornar diferente, la verdad. Si Soya farmea un poquito, es suficiente, la verdad, es suficiente. Oye, ¿será que algún día podré ganar alguna partida con un soporte? Porque creo yo, si me pongo a pensar, no he traído ni una partida con un soporte ganando. Porque ya saben la maldición que tengo con Joy y ahora con Memphis. Pero voy a intentar hacer todo lo posible para jugarla bien. Vamos a hacer todo lo posible, chico. Vamos a hacer todo lo posible. Vale. Es que ellos hacen buenas rotaciones. Ellos hacen excelentes rotaciones. Eso es lo bueno del equipo contrario, evidentemente. Lo malo para nosotros. Aquí por defender básicamente a Dell. Me fulminaron. Me funaron, chicos. Me acaban de funar. Vale, ese está muerto. Vale. Y bueno, mientras todos estamos aquí abajo, Aramis está haciendo el destrozo del año. Aramis haciendo el destrozo del año. Qué mala suerte, de verdad, macho. Voy en de. Pero por. Miren lo que pasó aquí. Acaban de verlo. Acaban de verlo. Acaban de ver lo que pasó. Es que mira, mira, mira el destrozo que me hace. Mira el destrozo que me hace Aramis. Es que es increíble. Es increíble. 1-5, que va nuestra soya. A ver, tranquilicémonos, tranquilicémonos. Podemos hacer. Aaron, esa es tu. Mira, esa es mi palabra. Básicamente para no tiltearme. Tranquilicémonos. Tranquilicémonos. Porque una vez que hagamos eso, vas a ver que la cosa pinta diferente. Vas a ver que la cosa va a pintar súper distinta. O sea, no, hoy vas a ganar una partida. No, no, al parecer no, al parecer no. Al parecer hoy no voy a ganar una partida. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Por eso. Los Mikal siempre van muy motivados de la vida, loco. Es que. Con muchas ganas, vale. Vamos a buscar la retirada. Es que es obvio, era obvio eso. Era obvio. Vale. Lo saco por acá, perfecto. Estoy listo. Llegó la hora de la diversión. Vale, todo depende de nuestra D, la verdad. La verdad que todo depende de nuestra D, así que vamos a hacer todo lo posible para cubrirla. Nuestro Mikael debería irse a base, la verdad. Ya por curiosidad. Vale, lo saco por lo menos. Vale, me stunean hasta la muerte, me stunearon, la verdad. Me stunearon hasta la muerte, quiero saber qué me echaron el 2, creo, no sé, no tengo idea. Pero me tiraron la estuneada del año y creo que este es un GG, la verdad. Muchacho, qué mala suerte tengo. Tengo una mala suerte con los soportes, de verdad. Tengo una mala suerte con los soportes. Tengo una mala suerte con los soportes. De verdad. A ver, tranquilo, tranquilo, tranquilicemos. Es karma, dice Adel. ¿Por qué es karma, Adel? Podemos ganarla, yo creo que sí podemos ganarla. Yo creo que sí podemos. Así que, ¿qué? Uf, es que estoy en la chat yo. Yo estoy en la chat acá. Vamos a. Déjame acercarle a Adel a ver si quiere. Si quiere venir. Vale, te vas para acá abajo, chiquita. Aliado abatido. Te vas para acá Enemigo abajo. abatido. Te vas para abajo, chiquita. Ok. Voy a coger vida. Permítanme un segundo, por favor, se los pido. Quiero coger un poco de vida, ya que soy un tanque y básicamente estoy hecho de papel. Siendo un tanque, estoy hecho básicamente de papel. Así que déjenme, permítanme. ¿Qué pasa? Vale, también me. Tiene daño ya nuestra Del. No lo suficiente, pero tiene daño, por lo menos. Tengo que tener cuidado con Lord. Debería ponerme, de hecho. Lo voy a hacer. Debería ponerme unas botas para reducir un poco el CC, la verdad. ¿A dónde vamos? Voy a ponerme estas botas básicamente bien. Soya ya está ganando ya un poquito, Soya. A ver, por Dios, por Dios, por Dios. Vale, ok. No deberemos, ya Soya, ya. No te motives, no te motives, no te motives. No te motives, no te motives, no te motives. Cojo, meto pecho, meto pecho. Meto pecho. Pero alguien. Alguien le pega, por favor, a Claudia, gracias. Claudia está. Claudia estaba media vida estaba pegando. Vale, no podemos hacer nada porque básicamente la Will está. Los minions están atrás. Así que por eso siempre digo que es importantísimo, pero importantísimo. Es importantísimo el tema de las Will. El tema de las Wave.
es importantísimo el tema de las wave. Vale, por ahí para abajo. Es importantísimo el tema de las wave, loco. Aquí metiendo todo el pecho posible, macho. Ya, vamos a retirar. Vaya salvada, macho. Vaya salvada. Ok. Soya acaba de morir, no sé por qué acaba de morir Soya si estábamos bien. Vale, quedémonos aquí abajo nomás. Tenemos que quedarnos aquí abajo. Vale, quiero traerme a uno, quiero meterme a uno bajo línea. Aquí se la van a jugar. No. Macho, qué asco el. Esta ulti, el charco ese, es asquerosísimo. Mira, ¿sabes qué? Ya me cabré. Venga, para abajo. Chao. Bien. Bien, sí, el lag no ayuda para nada, la verdad. Vale, hay que limpiar wave. No debería yo, la verdad. No debería hacerlo para nada, pero es que mis compañeros tampoco se turnan para hacerlo. Así que vamos a intentar limpiar todo esto rápido. Como les dije, no debería yo, debería estar ayudándolos ahí arriba. Buena. A ver si botamos esta torre ya, hijo mío. A ver si ya nos encargamos esta torre. De una vez por todas. Perfecto. Macho, soy soporte y hago split push. Nada, esto nunca lo verán en otro canal. En ningún otro canal verán esto. Un soporte de split pusher. Es que no lo verán en otro canal. Pero para nada. En serio, macho, me estás haciendo focus a mí. No. Los muritos, macho. Pero vale, por lo menos ya hicimos hueco en lo que es la base. Nuestra Del sigue con vida y eso es importantísimo, la verdad. Es muy importante saber que nuestra Del sigue con vida. Vale, voy a intentar eso sí, no morir. Voy a intentar no morir más. Así que voy a intentar jugar con la más cautela, de la forma más cautelosa, sí, posible. A ver si no se estarán haciendo ninguno de estos bichos de acá. Por si acaso se quieran hacer de tarta, le voy a hacer un passing aquí. Y efectivamente se lo están haciendo. A ver si me puedo ir, me puedo marchar. El stun dura 5 años al parecer. Así como lo estamos viendo. El stun dura 5 años. Adel. Vale, Adel se va. ¿Vieron cuánto duró ese stun? ¿Sí vieron cuánto duró? 5 años, macho. No, Soya. Está a lot a 1 de vida. Vale, muy bien. Uf. Casi muere. Vale, nuestra Soya murió otra vez. Yo también estoy muriendo bastante, así que no me voy a quejar, la verdad. Muy bien. Acaba de morir Adel. No, Adel sigue con vida. Adel. Adel es lo único que tenemos para poder ganar, la verdad. Adel es básicamente lo único que tenemos para poder ganar. Vamos a darle su like también a Salomé. Adel y Salomé son lo único que tenemos para poder ganar. Mira cómo vamos. Vamos 2-8. Vamos 2-8, macho. Y estoy hasta sudando ya de los nervios. Es que, Aarón, ¿por qué juegas tan mal? De verdad, Aarón, ¿por qué juegas tan mal, chico? Voy a cubrir a básicamente a Adel. Es que tienen bastante ceseo. Vale. Ok. Vamos a agrupárselo esto para que los pueda romper bien. Ahí está. Dáñalos bien, hijo mío. Dáñalos bien. Perfecto. Cuidado con Salomé. Cuidado. Muy bien. ¿A dónde? Vale. Ok. No. A mi Adel no me la tocan. A mi Adel nadie me la toca. Es que no, a mi Adel no me la tocan. No.
¿Qué pasa? A mi Adel no me la tocan. A mi Adel no. Vale, no sé si... si con eso es suficiente para poder acabar. Creo que no, la verdad. Creo que no, pero ya con eso nos subimos un poco, la verdad. La verdad. A ver, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Creo que no, creo que no. Yo creo que una retirada... una retirada estaría bien, la verdad. Vamos a limpiar la parte de acá abajo. Voy a marcar a ver si quieren limpiar la parte de abajo. Yo creo que retiremos ya. Este, se está motivando mucho mi equipo. Mi equipo se está motivando muchísimo. Se está motivando muchísimo. Y me chocó con la torre. Es que de verdad, me voy base. Yo me voy base. Yo me voy base. Miren cómo está la línea de abajo. No, me fui. Creo que Adel va a morir. Justamente me fui y la estunearon. Loco. Es que mira todo esto. Mira todo esto. ¿Por qué? ¿Pero por qué nos limpian, hijo mío? Soy soporte. Soy soporte, hijo mío. Vale, por lo menos estoy limpiando. Deberíamos preocuparnos un poco más en lo que son las líneas. La verdad, deberíamos hacerlo. Es que mira, mi equipo está bien allá arriba. Yo es que voy a limpiar, voy a hacer una limpieza profunda. No debería, como lo digo, no debería hacer eso. Pero es que si yo no bajaba directamente, botaba en la torre. Y creo que mi equipo, a ver si mi equipo acaba, ¿no? No va a ser el caso. Vale, estoy haciendo un split push aquí. Todo guapo, la verdad, es que no me queda otra. No me queda otra que hacerlo básicamente de esa manera. Vamos a botarnos a esta torre. Viene Claudia, lo sé. Me voy. Macho, justo viene el sentinela y para que me vea, loco. Yo creo que nos tenemos que ir básicamente. Vámonos aquí. No hace falta pelear eso. Salomé. Vámonos de aquí, Salomé. Hombre. ¿Cómo está? Vale, perfecto. Vale. Voy a molestar un poquito aquí, la verdad. Vale, me voy. Me pongo la ulti. El estuneo, macho, pese a que tengo básicamente la reducción de CCO, me va muy mal igualmente. Cuidado. ¿A dónde? Voy para arriba. A ver si viene Soya. Perfecto. Ok. Muy bien. Aquí dice básicamente... Vale, si me vas a hacer el focus a mí, pues muy bien, amiga. Si me vas a hacer el focus a mí, perfecto. Ahora intentemos ganar ya esto. Porque ya acaban, como me hicieron el focus a mí, Salomé y Soya, que tienen vía libre. Soya, intenta, por favor, pegar a la torre. Soya. Ay, Soya, hija mía. Soya. Vale, por favor, ¿acabamos? Sí, acabamos, perfecto. De verdad, Soya me pone bastante nervioso, lo sé. Sé que no es mi mejor partida como soporte, lo sé. Bueno, subimos ya a Diamante 3. No me lo merezco, para nada, quedamos en cuarto lugar. Bueno, pese a que jugamos regular, quedamos básicamente en cuarto lugar. Quedó último, me imagino que Soya, la verdad. Doy por hecho de que Soya 4-8, 3-6, sí, 6-11. Pero bueno, en fin. Yo creo que lo voy a dejar por aquí. Muchísimas gracias por ver este video. No olviden suscribirse. Recuerda que subiré un video todos los días. Un beso, un saludo. Ahora los dejo. Chaito.